que realizan unos pocos individuos excéntricos. En homenaje a esa vida, a esa vitalidad, la comunidad debe aceptar ciertos riesgos, debe admitir una porción de herejía. Debe vivir peligrosamente si es que quiere vivir. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Me desperté con las sirenas de las fábricas y era como si toda Barcelona latiese con un solo corazón. Algo que solo se vive quizá una vez en un siglo. Y si algo puedo decir que eso marcó mi vida y vivo con esa emoción siempre. La verdadera revolución se inicia el 19 de julio y le dice al pueblo espontáneamente, defendiéndose contra el ejército. Y es la primera vez y la única vez que el pueblo acaba con el ejército, lo rinde. Hemos podido con el ejército. Este es el grito fantástico de García Lever el día 20. Hemos podido lo que no se ha podido nunca. Fue una cosa de gran ilusión, de pensar yo de que se había hecho ya la revolución social, no solo en España, yo creo que creí que habíamos triunfado en el mundo entero. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino. Y ejerció su fuerza y llevó a cabo las esperanzas que durante años y años había siempre soñado. Y eso es algo que una oportunidad se acepta, se lleva a cabo y se acabó. La libertad y el universo mi Dios, mi patria es la libertad, mi bandera la razón. Así es como pienso yo. Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre sus vidas. España 36, éramos más jóvenes que ahora. ¿De cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada? Y esto te tira de, bueno, de culos, ¿eh? Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. Yo soy albañil. Y cuando he tenido que construir una casa, he empezado siempre por los fundamentos. Y tanto las películas como todos los actos de la vida tienen un principio. Y es en el principio, es en los fundamentos donde hay que empezar. Y eso hay que saber por qué. Nosotros nos defendimos contra el fascismo, ¿por qué vencimos al fascismo y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas? La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930 apenas ha mejorado desde que comenzó la revolución industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales, sin que las autoridades, la iglesia ni la burguesía pongan remedio. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Kropotkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera,
y 30 años más tarde, la organización de los trabajadores españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la Primera Internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx. Todo debe ser libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin no. En el sur de España, Fermín Salvochea es una de las figuras más influyentes del anarquismo andaluz. Allí el pueblo está enfrentado a una burguesía propietaria de grandes latifundios improductivos. En virtud de unos cuantos caciques, que son los que manipulaban la política, y los explotadores de grandes extensiones de tierra. Y al trabajador, pues, nos tenían tres meses, por ejemplo, de trabajo activo, el resto, pues era casi, no trabajaba, lo que trabajaban muy poco, y vivían muy mal. En Jerez, 4.000 campesinos toman la ciudad al grito de viva la anarquía, asaltando los comercios en busca de comida. Para acabar con los grupos ácratas cada vez más influyentes en Andalucía, el gobierno inventa una trama llamada la mano negra, ejecutando y encarcelando a personas sospechosas de pertenecer a un supuesto grupo en realidad inexistente. Uno de los procesados es Sánchez Rosa, autor de La gramática, La aritmética y El abogado del obrero, libros que ponen en manos del trabajador los medios para defenderse en las luchas sociales. El enfrentamiento entre patronos y obreros deriva en sangrientos atentados cometidos por anarquistas que actúan de forma individual. Barcelona es conocida en Europa como la Rosa de Fuego, y el castillo de Montjuïc se populariza como escenario de fusilamientos y cárcel política. Numerosos militantes de las sociedades obreras son procesados. Se ha dado una imagen del anarquismo, de siempre la pistola, siempre... No, señor. Hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de la gente a través de la labor cultural, para crear lo que deseamos como un mundo nuevo. Para los anarquistas, es el pueblo el que ha de adquirir una conciencia revolucionaria, conociendo primero la realidad para poder cambiarla. El autodidactismo se explica de esa manera, por afán de saber, pero sin tener medios. Entonces, por eso se explica que haya tantas revistas, tantos folletos en el movimiento libertario español. En todos los pueblos había una revista, o se hacía un folleto, o se hacía un boletín. Es el prodigio que no se explica casi nadie. Soledad Gustavo y Joan Montseny, de sobrenombre Federico Urales, son los creadores a finales del siglo XIX de Tierra y Libertad y la revista Blanca, que llegará a tener 12.000 ejemplares de tirada. La obra de Proudhon, divulgada por Pi y Margall, presidente de la Primera República, introduce en nuestro país el concepto de federalismo, principio que adoptarán en el futuro las organizaciones anarquistas españolas. Anselmo Lorenzo, con el proletariado militante, propone ideas revolucionarias para la emancipación de la clase trabajadora en una futura sociedad basada en la libertad, la solidaridad y la ausencia de todo autoritarismo. Porque el anarquismo no es una teoría, no es solamente una filosofía, no es solamente un programa de vida, sino una forma de vivir. Una forma de vivir. A través de las sociedades obreras, los anarquistas crean escuelas gratuitas que suplen la falta de una enseñanza pública para todos. En 1902, Francisco Ferré Guardia funda la escuela moderna inspirada en el racionalismo. Basa su enseñanza en el respeto físico, intelectual y moral del niño. Francisco Ferré Guardia reacciona contra el oscurantismo de la enseñanza de los curas y de los frailes. Siendo cartesiano, pues como era Ferré Guardia, y pues siendo libertario, quiso hacer de su escuela una forja de enseñanza, sobre todo
dirigida a la razón, sobre todo dirigida a la lógica. Entonces, a partir de ahí, pues, se cargaba al capitalismo y a toda la política y a todo el poder, etcétera, etcétera, ¿no? No pararon hasta que mataron a Francisco Ferrer, acusándole de actos que no había ni siquiera realizado. En la cosa por la cual se le acusó y en nombre de la cual se fusiló, que fue la insurrección de 1909 en Barcelona, de los soldados de no querer embarcarse al África donde se les estaban matando, asesinando, por el capricho de los cuantos militares, incluido el rey, eso Ferrer ni estaba ni participó. Fruto de Solidaridad Obrera nace en 1910 en Barcelona la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, con el objetivo de unir al proletariado español en una sola organización anarcosindicalista abierta a toda la clase obrera. Contraria a los partidos políticos, utiliza la huelga, el sabotaje y el boicot como instrumentos de lucha. En dos décadas la CNT se convertirá en la organización obrera más importante del país y en el movimiento sindicalista más activo y eficaz de la Europa moderna. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual, a un poco largo plazo, está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado, o sea, sustituir al Estado. La Primera Guerra Mundial provoca en España un enriquecimiento de la burguesía que no repercute en mejoras para la clase trabajadora. Las tensiones aumentan y, como reflejo de la Revolución Rusa, los obreros españoles organizan numerosas huelgas hasta conseguir, por primera vez, la jornada de 8 horas. Había una fundición que despidieron a 4 obreros porque pedían las 8 horas. Y no lo querían dar, y entonces los patrones cerraron las fábricas y lo cerraron todo. Ripoll se tuvo que hacer comida, rancho, en la plaza del ayuntamiento para alimentar al pueblo, porque duró unas 9 semanas. En 1919 la CNT tiene ya más de 700.000 afiliados. Los duros conflictos laborales provocan entre los jóvenes reacciones extremistas y la aparición de grupos de acción como los solidarios. Compañero de Durruti y Ascaso, García Oliver rememorará en 1938, ya como ministro de la República, los años de lucha en que cayeron numerosos militantes anarquistas como Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. En 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, la CNT es declarada ilegal y muchos anarquistas se exilian, como Ascaso y Durruti, que continúan su labor revolucionaria en América. Empecé haciendo carrera por atajo y vereda, muestra para mí. Y decía vecino que llevaba mal camino, apartado del redil. En 1927, en una playa de Valencia, se funda la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que nace con la pretensión de mantener puras las ideas anarquistas dentro de la CNT mediante la formación de pequeños grupos de personas afines, próximas en ideas. Para pertenecer a la FAI, por ejemplo, sin ser retranscrita, se tenía que no haber hecho el servicio militar,
no haberse casado por la iglesia, llevar sus hijos el que podía, porque a la escuela racionalista se pagaba, no tener vicios ostensibles. Todo eso era imprescindible. Entonces había una selección natural que hacía una organización muy fuerte, pero sin sectarismo, por coacción moral. Bueno, mis padres, ya te digo, que fue una temporada secretario de la FAI, siempre tuvo cargos, era un hombre, mi padre era un hombre de acción, entonces era muy radical, mi madre también, y entonces pues, y tenía mucha influencia porque era un hombre muy, eran muy humanos, eran muy cultos, tanto mi padre como mi madre, y siempre se rodearon de gente más o menos afín. Y el hombre anarquista procuraba llevar una vida digna, ser un ejemplo. Durante la dictadura, los anarquistas continúan su actividad de manera clandestina. Es el tiempo también de las grandes emigraciones en busca de mejores condiciones de vida. Y mi padre, debido a la crisis de trabajo en la compañía Peñarroya, pues un día decidió marchar a Barcelona. Pero nosotros nos quedamos allá en espera que el hombre ganase algún dinerillo y pudiéramos coger los billetes correspondientes. Tardó un año en lograr ese dinero. El caso es que encontró a un compadre en Barcelona y le dijo: hombre, puedes venir a trabajar al metro y además y vivienda, la vivienda. Yo tengo una barraca en la calle Valencia entre Rocafuerte y Entenza, y en esa barraca pues vivíamos la familia, el compadre, que eran 5, y nosotros 5, 10 personas en unos metros cuadrados. Pertenecía a la CNT mi padre ya. Si ahí en el metro despidieron, lo despidieron, lo llamaron, lo que te he dicho anteriormente, para decirle que quedaba en la calle, porque un obrero había cometido una falta profesional y ese obrero era murciano. Y entonces despidieron a 80 murcianos que había. Pero el hecho fue de que todos respondían ya a una acción puramente orgánica CNT, y por eso los echaron. Sabíamos que existía un mundo que no era el nuestro, puesto que era el que detenía a nuestros padres, el que nos dejaba sin trabajo, es decir, el mundo capitalista de una burguesía. Sabíamos que existía, puesto que éramos víctimas de ello, ¿no? Pero nosotros estábamos educados con un entusiasmo que esperábamos que eso fuera posible, que eso se acabara y que la sociedad fuera de una manera más justa, más igualitaria. Encontré gusto a la lectura y después, cuando me iba hacia la barraca, pues como en el invierno en particular, me paraba en las farolas de gas, o a leer un poco una hoja, o me paraba en un escaparate que había luz, y después salía corriendo, leía otra página y así. Pero trabajé de sombrerero hasta que llegó la República. Anduve gritando por las calles de Barcelona: ¡visca la República! ¡Visca la República! Todo eso yo lo he hecho. El 14 de abril de 1931 se instaura democráticamente en España la Segunda República y el rey Alfonso XIII parte hacia el exilio. Era una fiesta en Barcelona, por lo menos, la que yo viví, desbordante, todo el mundo, pero las calles estaban llenas de gente. No se concibe cómo, sin preparar esa fiesta, se pudo producir ese fenómeno. Todas las calles llenas de gente vitoreando, sin ningún odio. Viva la República, viva la libertad, viva el pueblo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, ese remojón, ese chapuzón de libertad que le dio la entrada en la República, estimuló todos los resortes de la persona. No ha habido nunca una juventud tan ansiosa de saber como la que vivimos nosotros entre el 31 y el 36. Aquellas ansias que teníamos contenidas, entonces ya se desbordaron. Ya buscamos sitio a ver dónde podíamos ir. Entonces se nos dijo que habían formado un Ateneo. Allí había pedido el cuadro escénico, había la sección de Esperanto, había cultura general, excursionismo, bueno, había de todo. Y cada noche teníamos un trabajo determinado. Es decir, que nos faltaban horas para todo. Allí se formaron las Juventudes Libertarias, había los grupos de la FAI. Cuando me llevaron al Ateneo Libertario del Clot, para mí fue un deslumbramiento, porque yo vi allí personas que pensaban igualito que yo. Todo el sindicato se convirtió en un centro de educación. Todo el sindicato era un Ateneo. Se hacía la revolución en España, en el mundo, en la Tierra, en la Luna, todo allí. No eran lugares para jugar las cartas y beber, sino para leer, para conversar, para discutir, debatir, escribir, lo que sea, ¿no?
sobre todo, y también había en los ateneos, se solían dar muchas veces representaciones teatrales, recitales, muchos recitales, eso es lo que más se hacía, recitales de poesía, casi siempre cayendo en lo social, ¿no? En lo de la denuncia. Gran éxito todas las publicaciones anarquistas de España. Llegamos a tener estrictamente del anarquismo más de 70 publicaciones. Cuando se reunían tres anarquistas, coño, se hacía un periódico. Que si El Cantero, que si La Voz de la Tierra. Entonces se inauguraron las paradas en la Rambla, que no se había hecho, que fue un éxito, yo me acuerdo, un entusiasmo. No teníamos manos para vender. No teníamos manos, todo, el aborto legal, las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, dinamita cerebral, voceando todos los periódicos y así de gente comprando, porque no nos habían dejado hasta entonces hacerlo. Debía tener 10 años toda Barcelona voceando Tierra y Libertad. Tierra y Libertad, órgano de la Federación Anarquista Ibérica. Pues eso, fue un núcleo de reunión formidable, donde sobre todo la de prensa, de la gente exponía así sus ideas, y fue un centro de conexión de mucha gente, Tierra y Libertad. Se estaba haciendo una revolución mental extraordinaria, extraordinaria. Tierra y Libertad pasó de unos 4.000 ejemplares cuando la cogió mi padre a 20.000 en 1934 y 35. La novela ideal, creada por la familia Urales, padres de Federica Montseny, pretende divulgar las ideas éticas del anarquismo mediante una escritura fácil. La novela ideal hacía una gran labor en la juventud, ¿sabes? Había temas muy interesantes y religiosos, muy también, sobre todo porque la religión en la época en España tenía y ha tenido siempre mucho dominio, pues también se buscaban temas en ese sentido, para combatir la religión. Fundada en Alcoy en 1923, Generación Consciente inicia a sus lectores en la sexualidad y la salud. Años más tarde, con el nombre de Estudios, alcanzará los 70.000 ejemplares de tirada. Y esa revista, habían muchas veces artículos que hablaban de estas cosas. Y claro, eso pues a mí me iba llenando, ¿no? A mí me iba... Cuando hay algo que decir, cuando hay algo que decir, no se puede uno callar, porque te callaré morir. No se puede uno callar, porque te callaré morir. Incluso tú describías y decías, quisiera saber esto o lo otro. Pues te decían, pues sí, pues hay este método, y contestaban por la revista, Revista Estudios. Y luego había, la Pentalfa era más bien sobre los nudistas. No sé por qué pasa que en las grandes fábricas de la siderometalurgia, pues la gente se da el alcohol. Se suda mucho y se da el alcohol. Por contra, habían unos cuantos que se veían enseguida, se distinguían de los demás, que no fumaban, que no bebían, que leían, que hablaban, que comentaban. Y entonces yo, sin querer queriendo, me fui juntando con estos, que eran anarquistas y naturistas, desnudistas, etcétera, etcétera, y muy dados a la cultura. Para nosotros el amor libre era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos. Bueno, y cuando hubiera disensión, de mutuo acuerdo, separarse y quedando amigos, ¿no? Sin pleitos y sin nada. A mí me parece que fue una cosa completamente revolucionaria. Fue que salir la mujer de poder tener un compañero sin pasar por la iglesia, sin bautizar el hijo, sin todo eso. Entonces, la mentalidad de la mujer entonces era una cosa terrible, cerrada. Enseguida era una cualquiera.
Los anarquistas quieren cambiar la sociedad tradicional por medio de una intensa labor cultural e ideológica, y para ello crean nuevas organizaciones que tratan de propagar la idea entre los jóvenes. Nacen las Juventudes Libertarias, que más tarde se unirán en una federación ibérica de la que Fidel Miró será su secretario general. El lema era cultura y propaganda. Repartir propaganda y procurar que entrara gente. No le pedíamos a nadie antecedentes ni qué ideas. Ese es los puntos libertarios, entra. El día que te canses, te largas. Cuando los muchachos me llevaron a las Juventudes Libertarias, me integré al grupo de Sol y Vida. Era un grupo excursionista que nada más, el resto de la semana vivíamos esperando el sábado. Teníamos tanto afán de instruirnos, porque éramos todos pues proletarios, que hacíamos paradas y alguien leía un libro, una frase, entonces la comentábamos, descansábamos, seguíamos andando. Es que era una labor permanente, que quizá incomprendida ahora, pero es la que dio un nivel cultural, un gran sentido consciente de la existencia a estas generaciones que íbamos accediendo al mundo del trabajo. Los mítines, la acción directa y la propaganda ayudan a recuperar la influencia de la CNT. En ciudades como Barcelona, uno de cada dos obreros está ya afiliado a la central anarcosindicalista. Yo hacía muchas horas. Lo mismo hacía 10 que hacía 12 que hacía 20, lo que el patrón me ordenaba. Y un día me presenté al secretario de la CNT. Y así, de una forma tan ingenua, le digo, ¿yo puedo pertenecer a la CNT? Y me dice, pues claro, tú eres un trabajador. Y el hombre me hizo muchas reflexiones, y una de las cosas que siempre retuve mucho, me dijo que fuese honrado y que cumpliera con el trabajo. Y que tenía derecho a hacer las 8 horas. Fui secretario de la Federación Local y Comarcal y los que no tenían miedo, pues, venían a la organización y sentían cierta confianza en nosotros, porque éramos los que dábamos un poco la cara. Los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos los han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. Y teníamos, pues, un fervor en el hogar, en la fábrica, en el sindicato, en la calle, en La Plata, y claro. Y en Burriana pues se hizo un mitin que fue el del pueblo, fue la Montseny y fui yo. Y claro, y allí pues hablamos todos. Yo hablé antes que la Montseny, ¿no? Y hablé, y ella pues cuando terminé yo y esto, y dice, tú vales mucho para el campesino. Eso me dijo. Y todavía me acuerdo. Lo más chocante es que allí estaba la plaza llena. Y hablaban y nadie aplaudía. Un silencio. La gente no aplaudía. Pero pensaban en lo que decían. Escuchaba. Solo de cuando en cuando se oía la voz, ¡viva la CNT! Y encuentras un eco rotundo, ¡viva la CNT! O ¡viva el comunismo libertario! Y eso inflamaba, se hacía sentir, vivías intensamente aquellos momentos, sin aplaudir, sin esa retórica comunista que aprieta las palmas, palmas y palmas. Era más serenidad, era más conciencia. Había unos acuerdos sindicales que cuando echaban a un obrero de un trabajo, no había ningún obrero que debía de reemplazarlo. Así que a lo mejor el patrón, en una mina o en un trabajo, echaba a uno porque lo consideraba revolucionario o porque le cogía rabia, lo despedía. No había ningún obrero que lo reemplazara. Es decir, que todo está atado a través de un espíritu de solidaridad, que es lo más importante que existe en la organización nuestra. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Allí, pues, no, en aquellos tiempos no había seguro de paro, ni seguro de enfermedad, ni nada. Cuando alguien caía enfermo,
un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel ni un apretón de manos. Cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves. Y lo afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco devolvía. Era una cuestión de principio, de moralidad. Es decir, que había el hecho de la familia universal, porque era verdad, en las casas baratas todos éramos una familia. Había un sistema de turnos que se recogían los que trabajaban, los hijos de los que no trabajaban. De niño no me gustaba los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Para combatir el analfabetismo y la educación católica, los anarquistas crean a través de los ateneos y de los sindicatos escuelas inspiradas en la moderna de Ferreguardia, aplicando métodos de pedagogos como De Croly o Pestalozzi. En la Escuela Natura del Clot se enseñaba todo lo que se podía de ciencias de toda clase. Lo que ocurre es que había un acento en todas partes siempre que era superior a la enseñanza aquella, que era el hecho de hacer que el niño utilizara eso no para hacerse un depósito de conocimientos, sino una capacidad de utilización de esos conocimientos. Se procuraba que el niño fuera él mismo siempre y que viese la diferenciación entre cada niño, entre todos los niños. Eso se llevaba con gran cuidado porque es el elemento principal tanto del anarquismo como de los métodos de enseñanza del anarquismo. En la escuela nuestra, en la escuela de Puchelías, en la escuela Natura, yo allí no he leído nunca ni a Bakunin, ni a Kropotkin, ni nada. Nada más que, por ejemplo, La cosa humana de Tolstoy, los poetas, lo quizás la lectura de Blasco Ibáñez, es decir, gente más bien moderada, más bien liberal. No era ninguna cosa, no era una educación revolucionaria. Era una educación más o menos pacifista, antimilitarista, humana y culta, pero nada más. Escuela Nueva ya parte de unos principios modernos, de pedagogía moderna, que no hay ni asomo de ideología. Hay, en verdad, la idea de la libertad por encima de todo y en la base de todo. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Si no, no habrá esa emancipación. Es decir, que se autosubvencionaba de diversas maneras, pero autosubvencionaba. Lo que nunca quiso la Escuela Natura ni el Sindicato Fabril fueron subvenciones ni del Estado ni del Ayuntamiento. Pero las esperanzas puestas en la República defraudan a las clases más desfavorecidas del país. El gobierno tiene que hacer frente a numerosos levantamientos en Cataluña, Levante y Andalucía. Y que los campesinos en Andalucía padecían hambre y el feudalismo ni seguía manteniendo tierras y cotos y miles de hectáreas sin cultivar y la gente sin trabajar. Allí se produjo casas viejas. Un movimiento montado por los anarquistas, ¿no? Era un movimiento anarquista. Y quisimos declarar comunismo libertario. A la familia de Casas Viejas, lo asesinaron y además quemaron la casa. Y ese es un pueblo campesino de la provincia de Cádiz. La CNT provocó un movimiento revolucionario con el que no todas las regionales estábamos conformes, sobre todo en Asturias. No éramos muy partidarios. Era la división que había entre los dos conceptos. Uno es de la revolución permanente y a plazo fijo, ¿no? Y los otros, la tendencia más moderada era
de que había que hacer cultura, preparar al pueblo y esperar el momento propicio cuando, que se pudiera ensayar la revolución con posibilidades de éxito. En año y medio de república, el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda provoca 30 huelgas generales, 400 muertos y 9.000 detenidos. Se suspenden 157 periódicos de izquierdas y 4 de derechas. Se frena la reforma agraria y el desarrollo de las escuelas públicas. Tras algún conato de sublevación militar, la derecha gana las elecciones. Y yo salió victorioso porque nosotros, el 90%, no fui a votar porque queríamos darle un castigo a la República. Porque no fui a votar porque estaba más con ellos que con nosotros. La gente sacando el dinero al extranjero, no queriendo trabajar, cerrando fábricas. Los sindicatos estaban clausurados continuamente y las cárceles llenas de obreros, de presos gubernativos. El preso gubernativo es un hombre que no ha hecho nada, que no tiene más que un antecedente sindical. Yo estuve 6 meses y no fue de los que estuve más. En Asturias, los trabajadores de la CNT y la UGT colectivizan minas y fábricas. Ramón Álvarez forma parte del Comité Revolucionario. La idea general estaba concebida, primero, detener el avance progresivo del fascismo en toda Europa. Y después se convino en uno de los puntos, el fundamental, en que la finalidad del movimiento revolucionario de octubre era la implantación de una sociedad socialista federalista. Pero la revolución de Asturias no es secundada por las fuerzas de izquierda del resto de España. Los obreros asturianos resisten durante 2 semanas el asalto de las tropas enviadas por el gobierno, con el general Franco al frente. La revuelta es aplastada en una acción premonitoria de la guerra que se avecina. Febrero de 1936. El Frente Popular, la izquierda, derrota en las elecciones al derechista Frente Nacional. El voto de la CNT ha sido decisivo. En febrero decidimos votar nosotros. Muchos, yo no voté, pero muchos votaron, porque teníamos alrededor de 15.000 presos en las cárceles de España. Se suceden las huelgas, las ocupaciones de tierras y los enfrentamientos de la Guardia Civil con obreros y campesinos. Mientras la derecha prepara el golpe de Estado, las organizaciones más radicales llaman a la revolución. Para mí el comunismo libertario es mi máxima aspiración. Para ello, en el año 36 celebramos un congreso en Zaragoza y después de mucha discusión, porque a nosotros nos gusta mucho discutir, pues llegamos a un acuerdo concreto de que la CNT propugnaba el comunismo libertario. Un comunismo, como decía antes, que va de abajo arriba y no de arriba abajo, que se regula mediante asambleas generales, con revocación inmediata de cualquier cargo si la mayoría lo exige. Ya el hecho de que la base sea soberana significa que no hay posibilidad de maniobras politiqueras, todos de todos, hay que distribuir equitativamente, y por tanto, si todos de todos, todo el mundo trabaja, todo el que puede, claro, todo el mundo trabaja, todo el mundo se forma, sobre todo porque hay tiempo para formarse. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Entonces, los falangistas habían empezado ya a tomar bastante fuerza y se atacaba con bastante intensidad a los compañeros nuestros. Esto dio lugar a que por nuestra parte, pues, nos empezáramos a plantear una lucha más directa, incluso pues yendo armados. Los pueblos se dividieron en dos. En mi pueblo de 1.500 habitantes, los de la derecha no se saludaban con los de la izquierda. La generalidad de los trabajadores lo tienen muy claro. ¿Sabe quién tienen enfrente? A la iglesia. Que tienen enfrente al capitalismo. Que son sus enemigos seculares. Porque hasta la iglesia entonces ya se había enfrentado
el cardenal Segura, que había enfrentado constantemente contra la República. Uy, ya, aquello era inevitable. Ellos ya estaban en el extranjero ya entrenándose, ya tenían acuerdos con Mussolini y con Hitler. Entonces todo el mundo lo sabía, todo el mundo se preparaba. Y los partidos, y lo sabía el gobierno. Ahora, había ministros que dormían a la hora en que los otros se lanzaban a la calle. Y el gobierno central de Casares Quiroga negaba que hubiese alzamiento y todo eso, y dio la orden, eso fue lo fatal, a todos los gobernadores que nada de armas al pueblo. Nada de armas al pueblo, tenían más miedo a la revolución que a los militares. Porque no hay que olvidar que en los primeros días de julio, Companys le dijo al jefe de orden público de Cataluña que desarmase a la CNT, a los anarquistas. En Barcelona estábamos todos los militantes y otras gentes también de izquierda, estamos de guardia toda la noche durante 4 días. Entonces ya hubo el día anterior a la revolución, ya vinieron y dijeron que yo me había dormido, por cierto, en el tejado, en el techo, dijeron, bueno, hoy es la hora de la verdad, el que no le interese que se largue a su casa, porque hoy sí hay faena. Estábamos en la Plaza de la Generalidad, eso estaba abarrotado de hombres pidiendo armas, y salía Companys y decía que esperábamos. A gastarme, o a que he venido a este mundo, como no sea para gastarme, como no soy sordo mudo, no tengo el por qué callarme ante la ley del embudo. ...19 de julio del 36... los obreros de Barcelona alertan a la población ante la sublevación militar. Y cuando sonaron las sirenas, pues era toda una multitud de horta, yo no sé, mil de gente que bajó por aquella avenida de Santa Eulalia al cuartel de San Andrés. Díaz Andino bombardeó, tiró un par de bombas en el cuartel, se abrieron los portones y todo aquel gentío se lanzó a coger las armas. Ya se hacía de día, y entonces bajamos, y al llegar a la carretera de Sants ya vemos un coche que le decía, se le te fai, lo paramos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues es en la Plaza Cataluña donde está el asunto. Pero al llegar a la altura de la Plaza de Toros, por detrás ya viene una compañía con el fusil en posición de tiro y los oficiales con la pistola en la mano. Y entonces salimos por las bocacalles a tirotearles. Pues se armó, claro, un poco el desorden entre las tropas. Lo viví con esa emoción de inconsciencia, pero con una gran emoción. Es decir, que ver aquello, de ver a todo aquel pueblo armado, todos aquellos coches que claxonaban CNT, CNT, CNT FAI, ver todos aquellos coches con las banderas al viento, ver todo aquel movimiento con esa de generosidad, de lucha, ver además una cosa que me impactó mucho, ver los soldados, ver los guardias de asalto al lado nuestro. Se nos echa en cara que nos apoderamos de 40.000 fusiles, no sé cuántos cañones, no sé cuántos caballos, porque estábamos allí, es que no había otro, porque hasta los guardias de asalto, que hay fotografías de trapetados detrás de un caballo, venían con nosotros, venían con su unidad, venían con nosotros, Pero en fin, como se pudo, como había tanta gente, parece mentira, como salieron de todas las casas, a millares, la gente, pues se asustaron, los militares se asustaron y se rindieron. Es decir, muy a pesar del gobierno y de todo, el pueblo de Barcelona, guiado por la CNT, derrotó al ejército aquí. Barcelona hizo el cambio y Barcelona impulsó a Madrid que tomase el cuartel de la Montaña. Es una manifestación pública de todo el pueblo de Madrid, que se levanta como puede, o que se trata de oponerse ya desde ese momento a lo que se le viene encima.
España ha quedado dividida en dos. Ha comenzado una guerra civil de lucha entre clases que durará 3 años. Los rebeldes asesinan allí por donde avanzan a simpatizantes y militantes republicanos y de izquierda. En la España leal a la República, las represalias no se hacen esperar para todo aquel sospechoso de apoyar a los rebeldes. Los tiradores desde los campanarios de las iglesias de ciertos conventos estaban mezclados los de los clérigos con los militares. Se pusieron a tirar no contra los adversarios que llevaban fusiles, sino contra toda gente que estuviera en la calle. De ahí vino luego la respuesta de la gente quemando los lugares desde los cuales se le había tirado al pueblo desarmado. En esa contienda perdimos mucho personal, perdimos personajes de valor. En el asalto a Tarazanas murió Francisco Ascaso, al ir a saltar a ponerse más a resguardo contra un tirador de una ventana. Eso era muy frecuente entre nosotros, sobre todo porque estos hombres en la barricada, al mismo tiempo que escribían, como mi padre, en la barricada eran los primeros. La nula capacidad de reacción del gobierno de la República ante el golpe militar y el desmoronamiento de las estructuras del Estado provoca que en muchos lugares sean los propios ciudadanos los que organicen sobre la marcha la nueva sociedad. La cárcel modelo de Barcelona, salieron todos de golpe, ¿no? Todos. Fue el primer momento glorioso de la revolución, sacar a todos los presos, ¿no? Y presas, claro. Ya se rompe con toda la cosa del Estado y todo, ya se rompe, ya nosotros, y para nosotros ya no sería gobierno ni sería nada, ¿no? Ya era una cosa del sindicato, ¿sí? Ya no aceptábamos órdenes, ni comentarios, ni consejos de nadie, nada más que del sindicato. Hicimos un comité para, en primer lugar, para reclutar gente para ir a Aragón o donde fuera, y después, en segundo lugar, para evitar que hubieran venganzas personales, ¿no? El 19 de julio, automáticamente, hubo un cambio de sociedad, porque la mayor parte de capitalistas habían marchado, y otros abandonaron, se huyeron, y los obreros se tuvieron que hacer cargo de la administración de los trabajos. Entonces se nombró por la noche CNT y UGT, hubo una asamblea en la Casa del Pueblo, casino, que pusimos como un casino que iban los ricos, y como que habían desaparecido, pues hubo una reunión allí, y se nombraron los comités de fábrica, consejos de empresa, cada trabajo el suyo para que continuara, y quedamos que emplearíamos todos los parados que habían, unos pocos a cada fábrica, y así lo hicimos. Y así que es que de parados no había. Los ricos decían que sobraban 500 obreros, y los obreros decían que sobraban 5. Y cuando esos 5 desaparecieron, hubo trabajo para todo el mundo. La cosecha no estaba recogida y urgía recoger la cosecha, trillar, hacer todo esto y que se empezara a funcionar. El pueblo de Membrilla un cierto día se acostó pobre y amaneció rico. Amaneció rico porque comió todo el pan que quiso, cuando antes no hacía más que pasar hambre. Espontáneamente el pueblo pone en práctica las ideas libertarias acariciadas a lo largo de todo un siglo, sobrepasando las expectativas de las propias organizaciones. Barcelona se convierte en la avanzadilla de la revolución. Los primeros días enseguida entramos en contacto con el sindicato de transporte y empezaron a enseñar a las compañeras a conducir tranvías. Y tú tenías a compañeras conduciendo tranvías. Habían compañeros que empezaron a marchar enfrente o que querían marchar. Yo me dediqué a recoger libros con un camión para crear una biblioteca, que teníamos una ansia loca de crear una biblioteca popular en el barrio. En la entrada queríamos hacer unos carteles así que dijera, y unas vitrinas: Biblioteca Popular, pueblo, estudia y supérate, entrada libre. En Cataluña los anarquistas son ahora la fuerza mayoritaria, y el poder que tenía la Generalitat pasa a manos del Comité de Milicias Antifascistas, un nuevo organismo nacido de la Revolución. Los consejeros de la Generalitat abandonaron sus respectivos despachos. La Generalitat se quedó
con el solo hombre de Companys en la jefatura de policía y la calle nuestra. Companys, ¿sabes?, pide a la CNT que le mande una comisión para tener una entrevista. Y les dijo, os lo debemos todos, vosotros habéis terminado con este afamamiento, os habíamos juzgado mal. Desde hoy yo no sirvo ya para nada, yo no soy presidente. Si para algo valgo, les dice a la comisión, dice, estaré a vuestro servicio. Palabras de Companys. García Oliver propuso ir a por el todo. Y se lo pusieron, nada más votaron él y Chena, los de Hospitalet. Se lo puso Santillán y Federico Montseny. Federico Montseny diciendo, ir a por el todo es establecer nuestra dictadura. Y eso es una negación del anarquismo. Y Santillán dijo, si vamos a por el todo y establecemos el anarquismo, nos aislamos en España y nos aislamos en el mundo. Todo el mundo no nos va a dar nadie ni ayuda, ni armas, ni nada. Y por eso la FNT no fue a todas ni quiso el poder que le regalaba. No solo regalaba a Companys, ya lo tenía. Y entonces colaboramos juntamente con los demás fuerzas del país con un organismo que se llamó Comité de Milicias Antifascistas. Y entonces la Generalitat dejó de funcionar como tal. Y todo el poder recayó en este comité. Empezamos a organizar las columnas y hay esa salida que tenéis ahí en la fotografía y se iban directamente al frente, al lugar que les pedían. Y la mayoría que pedía lugar era Condorruti, Condorruti, Condorruti. Ante el peligroso avance de los sublevados y el desmantelamiento del ejército, los partidos y los sindicatos organizan milicias de voluntarios, obreros y campesinos para defender el país. La columna de las no lo saben muchos, se sugirió con el propósito de que todos los concurrentes fueran del movimiento libertario. La columna de hierro estaba organizada por grupos de 10. Y 10 grupos formaba la cinturia. El jefe de grupo era uno que se nombraba desde estos, dicen, pues tú jefe de grupo. Y luego de los 10 grupos que formaba la cinturia, se nombraba un delegado de cinturia. Por amistad y por confianza, por la personalidad del compañero, pues se le daba la responsabilidad de mando. Allí siempre ha habido un mando, pero un mando en condiciones, no nada de eso. Se decía, bueno, pues ahí por aquí, y se ordenaba y se cumplía. Yo salí de Alcolea y de allí, andando, fuimos hasta Madrid. Y al llegar a Madrid nos llevaron al cuartel, allí estaban los hombres y las mujeres. Fuimos allá a parar. Y se preparó el batallón Ascaso y yo me fui en él. Puedo decir que a medida que nosotros íbamos actuando con la columna de Ruti, nosotros dábamos las manos a los campesinos y a toda aquella gente, transformando la sociedad en autogestión, en una serie de actividades, colectividades, que sea lo que nosotros habíamos pretendido toda la vida. No era solamente tirar tiros. Ahí, a medida que nosotros avanzábamos, pues ellos tenían campo libre para poder darle forma ética a lo que tenía que ser nuestra sociedad, nuestra futura sociedad. Los cambios se suceden vertiginosos en zonas de Castilla, Extremadura, Andalucía, Asturias y sobre todo en Levante, Cataluña y Aragón.
yo era muy alcahuete. Y en cuanto veía que había algo de barullo o algo, pues allí me metía. Y me metí en una plaza de la Constitución que estaba repleta de calandinos. Todo calandino estaba allí. Y desde el balcón, este comité revolucionario dice, a partir de ahora, aquí se proclama el comunismo libertario. Y fue una multitud entera en la plaza de la Constitución que aplaudió la frase. ¿Y en qué se compone el comunismo libertario? Queda abolido el dinero. Se va a expropiar a todo propietario, izquierdista o de derechas. Toda la maquinaria a disposición del pueblo, todos los edificios para que sean alojados los habitantes, independientemente de quién sea el propietario, trabajo colectivizado, distribuidos los trabajadores en grupos. No hizo falta Senecas para organizar aquello, que fueron los trabajadores mismos. Porque allí se constituyó primero pues el comité del sindicato, que era el principal, que duda cabe. Y desde luego, comité de defensa, comité de agricultura, comité de alimentación, comité de peluqueros, pues los mismos trabajadores designaban a los delegados que bien más capacitados para que cumplieran la función de llevar la marcha, de distribuir el trabajo, de distribuir todo. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desapareció el dinero. O sea, se hizo el montón, que se llamaba de Kropotkin. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. En ese caso, cuando se trata de la toma del montón, pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco. O un traje, un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. Nada, ni uno. Egoísmo no existía. ¿Cómo puede existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. Hoy lo dices y no lo comprende la gente, pero que se asumió bien. El haber hecho la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontré muy bien, y esto que no eran sindicalistas ni eran anarquistas, todos. El que quiso ser individualista continuó siendo individualista, pero fueron muy pocos. Y el que, como mis padres, aquí, a 30 metros de aquí, por ejemplo, que eran individualistas, tenían que responder para tener el derecho que la cartilla les daba, tenían que responder con productos, no había dinero. En aquel año mis padres elevaron 4 cerdos para la matanza. Vino un compañero, por cierto que allí disgusté un poco a mi madre por lo que hice, vino un compañero, yo ya sabía que iban a venir. Decide el compañero de que la familia tenía bastante con un cerdo y le requisaron los 3 con los cuales se pagaba el resto de necesidades de todo el año. Trabajábamos a gusto. Y la otra, pues, que hay menos gastos en colectivistas que individuales. Porque ahora supongamos, si hay 100 individuos que trabajan en colectividad y 100 que no, los 100 que no necesitan 100 tractores, que los otros necesitan más 10. Destituidas las antiguas autoridades locales, son ahora los trabajadores organizados en la CNT y en menor medida en la UGT los que controlan la administración, poniendo poco a poco en marcha toda la vida pública. El Comité Revolucionario me asignó el cargo de delegado abasto. Delegado abasto, pues creo que eso ya se comprende. Nos hicimos cargo de todas las mercancías que teníamos y además un pueblo que no da trigo, pues veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Pues teníamos la fábrica de azúcar, pues había una cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas así, intercambios.
Ya con el carbón ya se traía mercancía de calzado, de vestido, de todo eso para el pueblo, y ya se traían de afuera. Se nombraba cada pueblo una delegación representativa de cada pueblo, y allí se construyó en Benicarló, digamos, la Federación de Colectividades. En Levante, UGT y CNT trabajan de forma conjunta tras la expropiación espontánea de tierras y fábricas. Bajo la organización de la central anarcosindicalista, Alcoy se convierte en un ejemplo de autogestión obrera con las industrias colectivizadas en su totalidad. Se crea el CLUEA, el Consejo Levantino Unificado de la Exportación de Agrios, encargado de coordinar directamente desde las colectividades la venta al extranjero. Muy pronto este organismo, nacido de la revolución, topará con las reticencias del gobierno central, que comienza a apoyar a las cooperativas comunistas. Y en el extranjero ya teníamos, en París, en Bruselas, en Holanda, en fin, otras cosas, todo aquello funcionó perfectamente, y cada vez mejor, cada vez mejor. En Asturias, la CNT y la FAI forman parte del Consejo de Asturias y León, del que Ramón Álvarez es consejero de pesca. Los obreros eran los administradores de las industrias. Nosotros seguimos sin hacer colectividades de una manera anunciada, pues de una manera soterrada. Caspe es la sede del Consejo de Aragón, el primer organismo de gobierno anarquista de la Revolución Española. 8 consejeros coordinan la labor de las colectividades de la región. Aquí en la región, que fue el centro, digamos, mayoritario de las colectividades, con su consejo en Caspe y todo eso, en Levante hubo colectividades, en Andalucía hubo colectividades, en Castilla hubo colectividades para todo, pero tan homogéneo como en Aragón no la hubo en ninguna parte. La revolución social que vive la España rural consigue el apoyo mayoritario de los campesinos. Son 3 millones de españoles viviendo bajo los principios del comunismo libertario. Allí pues había una pizarra en el sindicato grandiosa, y cualquier trabajador, una queja que tuviera, la apuntaba en la pizarra, y en la asamblea se discutía aquello. El exponer uno una cosa era ponerlo, digamos, en armonía de los demás si aceptaban aquella proposición. Si se acordaba, bien; si no se acordaba, pues otra cosa, ¿verdad? Pero siempre desde la base. No nos regíamos porque nos mandase el comité regional una cosa. Porque claro, cada pueblo tiene su cultura. Por lo tanto, al tener su cultura, tiene sus costumbres. Entonces no son las mismas costumbres nuestras aquí valencianas como diríamos las andaluces. Son diferentes. Con la ocupación de tierras y un reparto más racional del trabajo, la producción aumenta. La gestión colectiva de los beneficios permite la construcción de hospitales, escuelas, acequias, granjas y centros de experimentación agrícola. Había, además del grupo escolar Francisco Ferrer, donde se pusieron 18 maestros, del huerto del convento, del huerto de los Frailes, concretamente, se hizo una zona de experimentación agrícola. Se plantaron viñedos, se plantaron olivares. Olivares que eran viejos, que eran productivos, se hacía carbón. En fin, hubo una transformación y que la colectividad prosperó mucho. Inmediatamente se decidió el adquirir 2 tractores y 2 tractores en Canda, sin parar de trabajar, hace mucho. Y con aquello, pues, no solamente se suplió las 350 hombres que fueron al frente, sino que se aseguró, y eso es más que verdad, se aseguró que nada de las tierras cultivadas hasta la fecha quedaron yermas. Todas fueron cultivadas. Como aquel que cada otorga
y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos y que la voz del pato. La revolución que vive España no pasa desapercibida al visitante. George Orwell, que ha venido a luchar como voluntario en una columna del POUM, describe sus impresiones al llegar a Barcelona. Era la primera vez que me encontraba en una ciudad en la que mandaba la clase obrera. Los anarquistas ejercían virtualmente el control de Cataluña y la revolución se encontraba en plena marcha. Las actitudes de tipo servil habían desaparecido. Nadie decía señor o don, y ni siquiera usted. Todo el mundo se trataba de compañero y de tú. Y decía salud en lugar de buenos días. Barcelona es el centro neurálgico de la revolución en la España urbana. Con la CNT y la FAI al frente del Comité de Milicias Antifascistas, Cataluña vive una de las transformaciones más radicales de su historia, que afecta a todos los aspectos de la vida política, social y económica. El 80% de las empresas se han colectivizado y todos los servicios están autogestionados por los propios trabajadores. Estos cambios serán legalizados por la Generalitat en octubre de 1936. No hubo problema alguno en quién iba a dirigir, quién había de ser el dirigido, ni nada de eso, porque ya formado sindicalmente en la CNT, ya había unos valores establecidos, unas personas que habían demostrado responsabilidad y buen hacer. Yo fui uno de los nombrados a la colectividad del Gran Metro. Y estando en el metro, en la colectividad, es cuando hubo una reunión general del transporte y me nombraron secretario. Y ahí empezó. Y yo era albañil, que conocía poco el transporte, pero nos poníamos al corriente pronto de eso. Las circunstancias nos obligaban. Se organizó una comisión que se titulaba Administración y Control de la Propiedad Urbana, que estaba compuesta de tres elementos de la Generalidad, tres de la CNT y tres de la UGT. Y de los tres de la CNT yo era un vocal, yo era uno. Entonces la propiedad no quedó abolida, pero quedó incautada. Los propietarios no tenían derecho a administrar sus fincas, tenían derecho a formar parte de la administración de esta comisión. Los anarquistas podían hacerse los dueños de Barcelona y de Cataluña y no quisieron hacerlo. Y entonces vino la colaboración entre unos y otros. Y entonces, como los más fuertes éramos nosotros, la cuestión de enseñanza, pues se buscó a uno de los nuestros, al profesor Puig de Elías, y él se ocupó de redactar con otros y demás, pero siempre dirigido por él, la Constitución del Cero. El Consejo de la Escuela Nueva Unificada nace con el objetivo de promover una escuela única, gratuita y laica en lengua catalana. La revolución crea también servicios de asistencia y previsión, inexistentes hasta entonces, que cubren gratuitamente la sanidad, las bajas temporales, la invalidez y la jubilación. Se lucha contra el paro aumentando los puestos de trabajo o contratando nuevos trabajadores, aunque no sean necesarios, para repartir el trabajo entre todos. Las pequeñas empresas y talleres se agrupan, se unifican compañías eléctricas. El entramado es complejo. Nos sentíamos involucrados y luego, claro, nos daba un protagonismo y una responsabilidad que asumimos, diría yo, muy a gusto. En las asambleas lo que se discutía no tú qué serás, yo qué seré, sino cómo mejorar la producción, cómo el trabajo organizarlo mejor, cómo quitar intermediario entre una acción y otra, porque claro, una fábrica es compleja. Tienes que ser consciente de que trabajas para ti, entonces, que ya no mantienes a ningún patrón, aún trabajas con más anhelo. Elizalde, Ford, General Motors, Cross, Pirelli o Cangirona. Los trabajadores reconvierten de manera asombrosa en solo 7 semanas empresas civiles en fábricas de armas. Esta transformación permitirá la supervivencia del ejército republicano. Cada militante
se consideraba defensor como un Don Quijote de esa utopía, de esa forma de operar, de esa forma de conducirse éticamente en la sociedad sin necesidad de que viniese el gendarme de turno. O sea, la autogestión yo creo que es la asignatura pendiente aún ahora, porque aquí en un momento se demostró que, mira, hay el más ilustrado y el menos, hay el memo y el listillo, pero todos tienen algo, todo ser humano tiene algo a aportar. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. Y cada cual hacer lo que tiene en su cabeza. Es que todo el mundo tiene algo adentro. Poco a poco, la realidad de la guerra obliga a los anarquistas a colaborar en las tareas de gobierno. Cuando cesó el Comité de Militares Antifascistas, que duró 2 meses, el periodo revolucionario en Cataluña duró 2 meses, de julio a septiembre. Hubo un nuevo gabinete, se nombraron consejeros y era Sanitat la que vuelve otra vez a coger el poder con sus consejeros. 4 anarquistas entran también como ministros en el gobierno de la República. Entre ellos, Joan García Oliver y Federica Montseny, que se convierte, muy a pesar suyo, en la primera mujer que accede a un ministerio en Europa. Estaba ella en contra de esto y en contradicción con ella misma, y te aseguro que le costó. Y cuando yo veía que además luego los compañeros la criticaban, yo me ponía desesperada. En Cataluña, por ejemplo, las juventudes fueron las primeras que se rebelaron contra la actitud de colaboracionista de la CNT. Y después que hasta cierto punto se creaba una burocracia que no era muy buena. Con la mayoría de hombres en el frente, son las mujeres las que ocupan los puestos de trabajo. Ellas tienen ahora la ocasión de hacer su propia revolución. Al irse los hombres al frente, al ocupar ella puestos que dejaron vacantes los hombres en la producción, quizás eso las despertó, ¿no? Se sintieron más libres. Las compañeras que conocía, la una estaba en una fábrica de aparatos, ella era la que llevaba todo aquello, la otra en la fábrica de azúcar, cuando estos eran puestos que la habían llevado hombres antes. Nosotros le dábamos la importancia que debíamos haberle dado a la mujer. En las asambleas de la CNT apenas veías 3 mujeres, la mujer en la casa. Los hombres se reían con todos los derechos y nosotros queríamos preparar a la mujer para que supiera usar sus derechos con respeto a sus hijos, a su casa, a su marido y a su propia vida. Mujeres Libres nace a partir de agrupaciones locales, convirtiéndose en una de las organizaciones feministas más importantes de la época. Suceso Portales en Guadalajara y Concha Liaño en Barcelona son 2 de sus principales impulsoras. Éramos distintos a los movimientos de liberación femenina burgueses, porque nos dábamos cuenta que ellas, por su preparación, luchaban por equipararse o en competitividad con los hombres para ocupar los cargos que ocupaban los hombres. Pero nosotras nos dirigíamos a la mujer proletaria, a la obrera, a la que no tenía instrucción, que salieran de ese servilismo, que salieran de esa sumisión, en el trabajo, en el hogar, que se consideraran personas adultas. Y ahí fue donde tuvimos que hacer mayor énfasis, y en crear escuelas donde la mujer se capacitara, no solamente para leer y escribir. Me parece que yo no te podría decir los cientos y cientos de mujeres analfabetas que convertimos a que supieran leer y escribir. Así que cuando formábamos una agrupación, lo primero que se hacía era la escuela. A las mujeres las educábamos sexualmente con clases. Teníamos clases especiales y mujeres que las educaban y iban a los hospitales a hacer prácticas, inclusive. Hicimos una serie de folletos a este respecto, y con respecto a la relación de los hombres y la mujer, que enviamos al frente. Hicimos con menos miles y miles de folletos, unos folletitos pequeños. Los anarquistas promueven cambios sociales únicos en Europa. García Oliver, ministro de Justicia,
es el primero en dictar en España una ley que iguala los derechos del hombre y la mujer. Federica Montseny, ministra de Sanidad, promulga la ley del aborto, que solo llega a aprobarse en Cataluña. La ley del aborto, pues, se proclamó primero aquí en Cataluña. Y se proclamó y enseguida se puso a la práctica, ¿eh? En el hospital clínico se hacían abortos. Parecía muy bien suprimir una maternidad que no era deseada. Les parecía lógico. Pero por parte de los médicos hubo un rechazo enorme. La maternidad consciente solo se puede adquirir a través de los conocimientos que te ocupas de conocerla. Si estas mujeres no habían leído nunca nada y no sabían hacer nada, pues no podías pedirle una maternidad consciente, ni a los hombres tampoco mismo, ni siquiera a los hombres. Las ayudas alemana e italiana al bando rebelde y la política de no intervención de las democracias occidentales están provocando la derrota de las fuerzas republicanas. El ejército franquista está a las puertas de Madrid y hace falta un golpe de moral para levantar el ánimo de los madrileños, que ven como el propio gobierno de la República huye a Valencia. Durruti es en esos momentos el personaje más carismático, el más solicitado. La figura de Durruti en aquellos momentos representaba la mayor atalaya de libertad. Fue una inyección de optimismo, de esperanza. En un territorio desconocido y mal pertrechada, la columna de Durruti sufre enormes bajas. Su actuación resulta, sin embargo, decisiva para la defensa de Madrid. El 20 de noviembre nos retiraron del frente y nos dijeron que había muerto Durruti. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban a Adán. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. No ha habido en la historia un entierro como el de Durruti en Barcelona. No sé si contaron 1,5 millones, qué sé yo, algo inenarrable. La República trata de reorganizar el ejército e impone la militarización obligatoria. El objetivo es ganar la guerra olvidando la revolución. Los anarquistas, sin embargo, mantienen su idea de derrotar al fascismo para crear una nueva sociedad. Dijeron que iban a militarizar la columna. Que entonces, pues no eran militar, éramos, pues milicianos. Y que la iban a militarizar. Y dijimos que no. Detestábamos la disciplina militar. Nosotros fuimos a la guerra por combatir al fascismo, pero no para hacernos militares. Todos los que hacíamos la guerra de nuestra generación éramos contrarios a la guerra y contrarios al militarismo, pero muy contrarios, ¿eh? Pacifistas a carta cabal. En cuanto a eficacia de las cosas, yo no vi ninguna. Tan eficaz era 100 hombres llamándose centuria como 100 hombres llamándose compañía. Yo creo que el error primero fue ponerse en el lugar del enemigo, hacerse ejército, y no guerra de guerrillas, que precisamente es nuestro honor histórico. Las guerrillas se dicen todo el mundo guerrillas por España. Y llegamos a la conclusión de que ya no era la revolución, sino que era la prolongación de la guerra. Y entonces, pues, para obtener armas y para poder vivir, tuvimos que aceptar la militarización. ¡Visca la libertad, catalana! En Cataluña, los partidos tradicionales recuperan poco a poco el poder perdido el 19 de julio a manos del pueblo y las organizaciones revolucionarias. En mayo de 1937, los partidos nacionalistas y el recién nacido PSUC, los comunistas,
provocan unos sucesos que generarán una guerra civil dentro de la propia guerra. Numerosos anarquistas son eliminados, el POUM ilegalizado y Andreu Nin, su secretario general, asesinado. Los primeros días se vivió bajo el ambiente libertario toda Cataluña. Fue después, con los reveses y las dificultades que iban saliendo, que las fuerzas que no eran simpatizantes fueron reaccionando, y ahí llegó los sucesos de mayo. El Artemio Guadé, que era consejero de la Generalidad, mandó la policía de la Generalidad a que se apoderara de la Telefónica. La Telefónica estaba incautada por la CNT, claro, en la Telefónica se resistió, y de allí empezó. En la barriada éramos los amos absolutos, pero en el centro había calles que eran de uno, calles que eran de otro, y así hubo una cantidad de muertos. Los comunistas fríamente se propusieron acabar con los líderes nuestros, ¿sí?, para dejarnos sin cuadros directivos, y casi que lo lograron. Eso fue horrible. Nos mataban a los compañeros por la espalda. Mataron en San Andrés a más de 50 compañeros de las Juventudes Libertarias. Y para localizar, para parar eso, nuestros compañeros, que eran ministros, García Oliver y Federica Montseny, se trasladaron de Valencia a Barcelona pidiendo el alto al fuego, y fueron ellos que se les hizo caso y se paralizó. Hubo una fracción incluso de nuestras columnas que se brindaron para venir aquí y acabar con los comunistas de una vez. Y fuimos nosotros que ya estaba bien de sangre. Fue un error. Allí se perdió la mitad de la guerra en los acontecimientos de mayo. Las cosas habían cambiado radicalmente. Había dimitido ya Largo Caballero con los socialistas de izquierda y la separación de la CNT del gobierno, y a partir de los sucesos de mayo, pues se sintió en el ánimo de todos y en la sensación de que habíamos perdido mucha fuerza y que la fuerza la había adquiriendo el Partido Comunista, que todas las armas buenas que llegaban de Rusia iban a las fuerzas que ellos comandaban. Solapadamente están empezando a entrar en los intestinos del ejército, a entrar en el comisariado, a entrar en los servicios de información militar, que los ocupan casi en su totalidad. Y nosotros estábamos convencidos de que la idea era cumplir la orden de Stalin de eliminar sobre todo a los anarquistas, hacerse con la situación de mando y dar por terminada la guerra cuando Stalin lo decidiera. Era eso la cosa. Ideológicamente no les interesaba que estos mecanismos revolucionarios se llevaran adelante de tal manera que si ganábamos la guerra, al país se le pudiera decir, junto a haber ganado la guerra, esta es la obra que ha hecho el anarquismo, esta es la obra que ha hecho la CNT, y esto como arranque para el futuro. Era la primera revolución anarquista en el mundo. Ninguna revolución que no fuese controlada por el Partido Comunista tenía ninguna significancia para los comunistas. Y esos no lo podían permitir. ¿No sabéis todos lo que pasó con las colectividades? Que vino Lister con todo su ejército a acabar con ellos, con todos. A rajatabla, ¿eh? Pero con el imperio de los fusiles. Esa es la gran paradoja, que los comunistas hayan ido a acabar, hayan sido los que acabaron con el comunismo más comunista. Y él llegó e hizo, pues, que le vino al pelo, hizo la matanza que todo el mundo sabe. Lo que hizo Lister es porque, como en Rusia exactamente, los bolcheviques, los dictatoriales, no admitían que se presentase un ensayo libertario de la naturaleza en el que se vivía en Aragón. Había encarcelado al Consejo de Aragón. Es que en Artagones se estaban encarcelando a los responsables de la colectividad en Calanda, etc. A pesar del intento del gobierno y los comunistas por destruir las colectividades, la mayoría vuelven a reconstruirse y continúan su labor. En Calanda, Miguel Celma, con 16 años, es nombrado responsable de la colectividad. El cambio formal de funcionamiento y de objetivos no existió. No hubo cambio alguno. Eran los mismos.
Y eso duró pues hasta el 15 de marzo de 1938. Durante toda la guerra no disminuyó la capacidad productiva de Cataluña, ni su capacidad colectivizadora, ni la presión de ciertos elementos conservadores de la Generalidad, ni los comunistas pudieron borrar la autonomía económica de la que la CNT tenía en Cataluña. Guerra, falta de materias primas, destrucción de instalaciones, boicot del capitalismo internacional y agresión del propio gobierno de la República. La revolución que vive España desde 1936 con la puesta en práctica de las ideas anarquistas ha sufrido todo tipo de contratiempos y, sin embargo, la producción ha aumentado. Han mejorado las condiciones de trabajo, hay más igualdad entre los ciudadanos y la economía tiene un funcionamiento más racional. Pues esas colectividades tuvieron que luchar, en primer lugar, con una situación anómala, en guerra, con una economía nula, porque todo dependía de Cataluña. Cataluña sí le daba la gana pagar, daba dinero, sino pues ya el hecho de tener que pedir ya molesta, y sobre todo al aragonés. En fin, todos los inconvenientes, y no digamos ya la política de Madrid. La política de Madrid no había jamás ni un diario que no fuera de la CNT que dijera algo bueno de la Revolución Española, de la Revolución Cenetista o de las colectividades, de nada. Ya sabéis que siempre el anarquismo ha tenido una prensa malísima. Que en tres años no se pueden hacer muchas cosas, más siempre cuando tienes una guerra civil, te tenías que apañar con lo que había, ¿no? Porque nos faltaba todo, las materias primas, había la cuestión de la inseguridad, los bombardeos. El pueblo vivió mal. Yo no soy de los que digo que no hubo disputas o no hubo cosas de después, pero el conjunto de lo que fue el comunismo libertario, colectividad, paz y justicia de Membrilla, para mí, y lo demuestro al que quiera, que es la única solución que tiene la humanidad para poder vivir bien. Porque de otra forma no existe. Porque ahí se demostró que me hacía falta la Guardia Civil, me hacía falta los ricos, me hacían falta los curas para vivir bien, que son los únicos que entorpecen la marcha de la riqueza, porque la única riqueza que existe es el trabajo. Lo malo es que aquello, con sus defectos, que los hubo, no continuase, pese a lo cual, cuando los dueños de la fábrica volvieron, la encontraron mucho mejor que no la habían dejado. Cuidado. Aparte de haber duplicado la producción. En Girona, cuando terminó la guerra, al hacer balance, gran sorpresa para los dueños, gran sorpresa. Se había capitalizado mucho más de lo que era antes de la guerra. ¿Por qué? Porque se habían importado máquinas, herramientas, porque se habían importado hornos eléctricos para hacer aleaciones especiales, que no se tenían. Pues cuando entraron las tropas franquistas, alguien que fuera autoridad para ello dio orden de demoler estas nuevas construcciones. Y ahí no queda nada de aquello. Fue destruido. Porque era un prestigio para la zona republicana y para los que habían gestionado y dirigido la empresa de Cancherona, o sea, del material. Estábamos muy al tanto que las potencias democráticas no querían que nosotros ganáramos. Sin embargo, la pasión podía más que nada y decíamos, bueno, aquí seguiremos hasta que podamos. Pero y cuando llegó el final, que sabíamos que tenía que llegar, nos costaba mucho aceptarlo. Mucho, 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 mucho. Eso fue muy doloroso. Muy doloroso porque no solo perdíamos la patria, perdíamos nuestros ideales y sabíamos que para siempre. La lucha ya se fue perdiendo, ya la retirada. Hasta que se replegaron, ya fueron a la Seu d'Urgell, ya se replegaron. Y ahí es cuando nos enteramos de que se perdía Barcelona. Y entonces estábamos allí unos compañeros y mi padre telefoneó a Barcelona. Telefoneó a la casa CNT-FAI y le contestó una voz: ¡Arriba España, viva Franco! Y es la única vez, no la única, pero en eso vi que a mi padre le salían, colgó así el teléfono y le saltaron dos lágrimas. Ya comprendí. Yo creo que aquel fue un momento muy emocionante para los que estábamos allí.
Se subieron los heridos con bonitas ambulancias y los rojos con amor a sus hermanos cuidaban. En lo alto de la cumbre se procedió a su descarga. ¡Ay, qué dolor tan profundo! ¡Ay, la herida que me mata! Otro, temblando de frío, decía a su camarada: ¡Ay, hermano, que me muero! La nieve está muy helada. Nos dijeron que la guerra había terminado. El que no quisiera, el que no estuviera de acuerdo con el régimen de Franco, se podía ir al extranjero, porque los puertos de Valencia y Alicante estarían abiertos mientras había una sola persona que quisiera marchar. No salió nadie del puerto de Alicante, de Rojos, de la zona republicana, no marchó nadie. Nada más, nos cogieron a todos. Y nos llevaron al Albatera. Campo de Albatera fue cruel. Algo que el que no ha pasado por un sitio así no puede creerse las barbaridades que allí lleguemos a sufrir. El hambre, el maltrato, los palos que nos llegaron a pegar, aquello no lo sabe más que los que estuvimos allí. A veces yo me pregunto si valió la pena tanto dolor, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, pero luego pienso, en realidad nosotros le dimos una lección al mundo. Por más que sea, pudimos dar un ejemplo de que es posible vivir sin gobierno, porque no había gobierno, y marchaban las colectividades, y marchaba todo funcionaba de mutuo acuerdo. Para mí fue el tiempo que estuve yo en los extremos en la cautividad, los más felices de la vida, porque no tenía que preocuparme de nada. ¿Dinero para qué? Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo, que sentían las mismas ideas. Creo que es lo mejor. Y que por ello hay que luchar, porque aunque no se llegue, ha de ser, si no una meta, una ilusión, una utopía, una, lo que sea, lo que puede ser como una poesía, ¿no? Le he cantado a casi todo lo que me ha dado que pensar. Le he cantado a casi todo y ahora le voy a cantar a la que nunca existió. La paloma de la paz. A los osados pertenece el futuro. Cuando no podemos soñar más, morimos. Así lo dice Magolman y eso es verdad.